el cantante brasileño Garliños brown ya se encuentra en la isla de lanzarote desde este miércoles esta mañana el cantante percusionista y productor mantuvo un encuentro con el alcalde de tías francisco hernández en el hotel lavabich de puerto del carmen donde se mostró contento de participar por primera vez en los carnavales de esta localidad turística qué puedo decir celebrar la oportunidad y estar con vosotros y muy agradecido de poder traer un poco la cultura que vengo de brasil y de una cultura que también pertenece a la cultura de esta isla. Por otra parte, el alcalde de Tías, Francisco Hernández, aseguró que las fiestas del carnaval como todos los actos del municipio cuentan con un plan de seguridad pero que los ciudadanos deben acudir con tiempo ya que se espera que sea un concierto masivo. Los aparcamientos, bueno, como bien se sabe, como bien saben todos, Puerto del Carmen, desde hace ya unos cuantos años tenemos un déficit importante de aparcamientos, pero la verdad es que cuando celebramos actos o eventos en el varadero de Puerto del Carmen donde se va a celebrar el carnaval pues la gente se busca la vida y eso es que yo eh, quiero trasladarle a todas las personas que quieran eh, venir a Puerto del Carmen a disfrutar del carnaval, a disfrutar del concierto de Carlinhos Brown, a que bueno, eh, traten de venir con tiempo para encontrar ese aparcamiento. El concierto de Carlinhos Brown tendrá lugar este viernes a las 9 de la noche en la Plaza del Varadero. El cantante ofrecerá a todos los lanzaroteños mucha música y ritmo brasileño. Hoy ya calentaba motores. Soy un canario tan contente, ay, gente. Hay... Ah, sou um canário tão feliz, pio pio, pio pio.